tal muy buenas noches damos inicio a una nueva entrega de opiniones siempre muy feliz de que nos acompañes y por supuesto agradecida de dios por el privilegio de compartir con ustedes este domingo en opiniones vamos a abordar la panorámica política nacional y para eso nos visita el joven político abogado fran olivares que tiene una vasta experiencia tanto a pesar de su juventud tanto en el ámbito político como en la administración pública. Igualmente complementamos este tema con informaciones de mucho interés en nuestros segmentos estelares. Quiero aprovechar la ocasión para invitarles a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, arroba Lenis Opiniones, nuestro canal de YouTube, y en mis redes sociales personales, arroba Lenis García G. Quiero invitarles a que mantengan la sintonía e inmediato iniciamos con las globales. Resulta indiscutible que nuestro país amerita de una reforma a las leyes 33-18 sobre partidos políticos, agrupaciones y movimientos y a la ley 15.19 de reforma electoral. Es importante que sepan ustedes que en el marco del diálogo que se está desarrollando en nuestro país, la mesa temática de reforma electoral ha sido iniciada recientemente y desde aquí quiero invitarles a que le den seguimiento a esta importante jornada en beneficio del fortalecimiento de la democracia de la República Dominicana. Allí se están discutiendo las posibles mejoras y modificaciones que amerita ante todo la Ley 1519 de Régimen Electoral. Y es oportuno destacar que la Junta Central Electoral presentó con bastante anticipación el pasado en el año 2021 en el mes de septiembre las propuestas correspondientes a ambas leyes, a los fines de que sea discutida, visualizada y analizada por la clase política dominicana. Necesitamos concurrir al próximo torneo electoral con reglas claras, que estén ya establecidas con el tiempo suficiente que amerita esta institución responsable de organizar y montar los procesos electorales, pero también esto va a permitir un ejercicio democrático conforme con los lineamientos y estándares de mejores prácticas de democracia a nivel internacional. Desde aquí, mi invitación a los ciudadanos a estar pendiente al debate de este importante tema a través de las redes sociales de la Junta Central Electoral. La convocatoria está presentada para el próximo primero de febrero. Estemos alerta como ciudadanos, la participación es parte importante de nuestro ejercicio ciudadano, de nuestra responsabilidad. Y también la participación es eje esencial de la democracia. Y por otro lado, desde aquí un llamado a nuestros congresistas para que pongan atención a este llamado de la Junta Central Electoral, de la clase política, en favor y en espera de contar con la aprobación de las modificaciones que permitan fortalecer estas importantes normativas. Queda abierta la invitación tanto a los ciudadanos como a nuestros congresistas. Es honor de recibir con nosotros a Fran Olivares, como les decía, un joven con una vasta experiencia en el ámbito político, en la parte de administración pública, un joven realmente muy destacado también por su verdad, su currículum, su trayectoria profesional. Bienvenido a Opiniones. El tiempo de Dios Gracias. es perfecto. Habíamos tratado de, de coordinar y qué no bueno se que no podido, ahora. pero Así es. este era el momento. Gracias por recibirme y bueno, la teleaudiencia que conecta con nosotros en tu programa que yo sé que tiene un público muy querido y que te Muchísimas quiere mucho. Muchísimas gracias, Fran. Bienvenido realmente y nos sentimos muy contentos de recibirte. A pesar de tu juventud, yo reitero la juventud y la experiencia porque te ha tocado trabajar de cerca con una vicepresidenta en Palacio, en otras instituciones que tienen mucha incidencia en el Estado. Eh, se te ve muy activo también en un rol político en tu partido. Pero antes de hablar de todos los temas que esto nos puede eh, llevar o invitar a propósito de tu experiencia y de lo que vive la República Dominicana hoy en el plano sociopolítico, queremos conocer de Fran Olivares, el amigo, el hijo, el abogado, etc. Y lo primero que quiero preguntarte es quién fue tu mentor o quién fue la persona que te hizo enamorarte y conectar con la política. Bueno, yo tuve... Eh... De inicio, dos personas muy queridas con las que entré a trabajar en el Palacio Nacional cuando apenas tenía 18 años, entraba a estudiar derecho. Y ahí me acogió el doctor Alejandro Herrera, que en ese momento era subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo eh, y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y el consultor jurídico que era César Pina Toribio, que era entonces miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El doctor Alejandro Herrera luego pasó al Instituto Dominicano de Aviación Civil y en ambas posiciones. Creo que demostró una gran calidad humana y una gran calidad como funcionario público, y sobre todo una persona apasionada con la lectura, con los temas políticos, con la historia, eh, y de ambos, que ambos también tienen esas facultades. Creo que recibí mucho de, de eso. Y, y me apasionó la política, me introdujeron ambos al Partido de la Liberación Dominicana, y ya luego en el 2012 pasó con la doctora Margarita Cedeño, entonces vicepresidenta de la República, y comenzamos a trabajar, y también, bueno, fortalece esa pasión por la política y por la gestión pública, por ambas cosas. Qué bueno. Estudiaste derecho, de hecho eh, conozco referencias por colegas, amigos en común. ¿Tú ejerces el derecho o has ejercido eh, la carrera de abogacía en algún momento? Me he concentrado en el derecho administrativo, en la gestión pública, eh, no postulando ante los tribunales, eso no me ha tocado, pero evidentemente tenemos las facultades para hacerlo. Eh, y sobre todo me he, me he enfocado en la parte de la estrategia política, la comunicación política y, y la gestión pública en general. Es la parte en la que más me he especializado y de hecho estoy introduciéndome en la parte académica también para, para transmitir un poco de ese conocimiento. Fueron 13 años de experiencia en la claro. administración pública y algo aprendimos, ¿no? Totalmente. Eh, Fran, hablas de justamente de. Tu enfoque hacia la comunicación política, te vemos muy activos en algunas redes sociales. Creo que tienes, de hecho, un podcast. ¿Cuáles son tus planes eh, en el ámbito personal de cara al año 2022 y tus planes en el ámbito político? Mira, estamos fortaleciendo una plataforma de comunicación en, un, en nuevos formatos, que es el podcast, que es un, una transición que hace la radio hacia un formato donde las personas tienen, digamos, el control de lo que escuchan y cómo lo escuchan son complementarios evidentemente también eh, eh, participar de toda esta gran eh, plataforma que es YouTube y todos estos canales que permiten generar contenidos entonces estoy en los personajes claro y, y, y <laughs> generar ingresos claro que sí y también tener digamos un, un, una forma de llevar un mensaje a las personas entonces estoy trabajando en una plataforma que se llama Podcast Factory que trabaja esa parte y también una empresa de comunicación política de comunicación estratégica de proyectos públicos que es en lo que me dedico en lo personal como te había dicho luego de 13 años en la administración pública no había nunca participado del el sector privado okay, no, pues ahora no tenías toca tiempo, aprender, no claro, tenías tiempo. Claro, claro toca aprender en esa parte y en lo político he estado participando activamente en mi partido el partido de la liberación dominicana eh, miembro del, soy miembro del comité central fui parte de la comisión organizadora del noveno congreso que se realizó luego de que perdimos las elecciones eh, y Sigo participando activamente, de hecho vamos a comenzar ahora a formar la Escuela de Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, o esa es una de las tareas que se nos han encomendado, y estoy trabajando en el proyecto Margarita Cedeño, Presidenta 2024, que es la, la apuesta política en la que creemos. ¿Tú crees que la República Dominicana está preparada o en actitud de elegir a una mujer como Presidenta de la República? No tengo duda, no tengo duda alguna, creo que hay todas las condiciones. En la República Dominicana, en la región y en el mundo. Pero yo siempre digo que primero pensemos en las facultades de esa mujer, sea cual sea. No solamente Margarita Cedeño. Preguntémonos si tiene la capacidad, si tiene la experiencia de estado, si tiene las, las condiciones éticas y morales para ejercer la presidencia de la República. Y al final veamos cómo esa gran eh, noticia, esa gran innovación que lo es, el hecho de que es mujer. Lo que pasa Entonces, es que no podemos obviar que estamos aún en una sociedad o en un país eh, arrastra muchos eh, vicios o matices machistas e igualmente muchos prejuicios entonces ah, sí. eso en parte limita la participación de la mujer en la en, en la política eh, en las funciones públicas fíjate en la historia ah, sí, de perdón. la república dominicana eh, algunos le llaman la nueva república pero yo no estoy de acuerdo yo creo que la república ha existido siempre claro. pero en, lo, en las últimas décadas o después, digamos, del 63 en adelante, ¿cuántas ministras hemos tenido? Pero me voy más lejos. En la Junta Central Electoral, por ejemplo, solo seis mujeres hasta el 2020 habían sido parte del pleno. Ahora ocho, pero ninguna ha sido presidenta, por ejemplo. Y eso pasa en muchísimas instituciones. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, no como parte de ese proyecto político, no les ¿Genera cierta incertidumbre eh, las limitantes o las trabas que pudieran ponerle no solo el hecho de ser mujer, sino, por ejemplo, de estar ya desvinculada del expresidente Leonel Fernández? Yo me siento muy optimista en lo que la sociedad dominicana va logrando en otorgar a la mujer lo que le corresponde, que es, sin villanamente, la misma, que, las mismas oportunidades que tiene un hombre. Entonces, evidentemente, tenemos una deuda social grandísima con la mujer, grandísima, pero. Cuando observamos el panorama sociodemográfico y vemos que ustedes son más que nosotros. Somos mayoría. Están mejor formadas que nosotros. Tienen mejores facultades para ejercer eh, actividades gerenciales y cualquier tipo de actividad, porque hay que reconocerlo. La mujer es mejor que el hombre en muchísimas cosas. Señores, escuchen entonces, este caballero. No, y lo, digo, honesto, y lo digo sin ningún tipo de, de, de preocupación ni rubor. De hecho, estoy de acuerdo con que sea así, de que la mujer tenga mejores facultades que el hombre, porque entiendo que. Eh, lo ha demostrado en la historia, cuando ha tenido la oportunidad de demostrarlo. Entonces, en este caso, pienso que sociodemográficamente está la gran oportunidad de la mujer de ocupar la primera magistratura de, del país. Ahora bien, el, la mentalidad de la que tú hablas no solamente está en el hombre, está en la mujer también. Y creo que es el gran reto de ustedes como mujeres: de, de tener una sororidad, de entender que la mujer no es el enemiga, al contrario, la mujer es una aliada y que el día que llegue una. A la, al, al punto más alto de lo político, bueno, pues abrirá puertas en, en el resto de, de las instituciones del Estado y también en el sector privado. Qué bien. Eh, Fran, algún libro de cabecera. Tú hablas de que eh, las personas, los que han sido tus mentores, te han inculcado ese amor por la lectura, por la historia. ¿Algún libro de cabecera o un autor favorito? Mira, estoy. estuve leyendo hasta hace poco una biografía de Winston Churchill. Eh, me parece que es uno de los políticos más apasionantes de la historia, eh, porque manejó para lo que para mí son los dos factores más importantes del político, que es cómo maneja el tiempo, cómo entiende el tiempo, el, 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 no solamente en términos cronológicos, sino en lo que los americanos llaman el timing, la oportunidad. Y segundo, la capacidad de resiliencia que tuvo. Hablamos de una persona que fue una mente brillante y sin embargo por muchos años se le negaron espacios perdió elecciones varias veces, se presentó muchas veces a, la, a ser primer ministro y no lo lograba. Y en el ocaso de su vida, en el, en el, en el atardecer de su vida, es que logra su, su gran objetivo, que era ser primer ministro, y lo hace en un momento histórico, que fue la Segunda Guerra Mundial, y lo hace para, para ser recordado en toda la historia. Entonces, cualquier libro de Winston Churchill o una, una biografía sobre él, me parece que es muy aleccionador. A propósito de que el libro que, que citas... Como tu, eh, digamos que hasta una recomendación, es sobre la vida de un político, de un líder político eh, de dimensión global, evidentemente. ¿Cuál pudieras señalar tú como tu líder político? Eh, preferiblemente vivo, ¿no? ¿Y por qué? Mira, cuando uno habla de, de los que están vivos. ¿Líder o lideresa? Porque ahí debo de hacer un mea culpa. Claro, eh, lógicamente me es fácil decir Margarita Cedeño porque es la persona que entiendo que tiene las facultades para ocupar la primera magistratura, pero esa, esa me la pone fácil, digamos. Ahora, eh, también mencionar a otros que estén vivos quizás hace sentir mal a otros. Eh, yo creo que un líder político que, que sigo y, y, y sigo cada vez más es Jesús, porque fue un gran líder político. O sea, tú dices que Jesucristo fue un político. Claro, la, en esa época la religión y la política eran lo mismo, o sea, no estaban separadas. La, la, el estar en el foro público y demandar que ciertas cosas cambiaran, que es lo que se hace en la política, eh, se hacía desde la religión. Y Jesús, claro, guardando el respeto a las escrituras y demás, entiendo que eh, ejerció una, una vida política que también tenemos que aprender de ella. Es así. Déjame decirte que saliste, saliste de abajo de una patana, pues. <risa> <risa> con mucha inteligencia. Aspiraciones para ocupar una posición electiva. Yo creo que tú pudieras ser un buen diputado, por ejemplo. ¿Has pensado? Porque siempre te vemos trabajando, eh, como dirían los gringos, en el backstage. ¿Vas a dar un paso al frente en algún momento? En algún momento. Ahora no, porque estamos trabajando en el proyecto de llegar a la presidencia de la República y acompañar a Margarita Cedeño en ese proyecto. Pero no descarto que. Durante el año, el próximo año, se puedan abrir otras oportunidades que podamos también evaluar, porque no sabemos qué pueda suceder. Ahora, toda mi apuesta está y mi trabajo está en que Margarita Cedeño sea la presidenta de la República en el 2024. Y eso es de prácticamente de dedicación exclusiva, porque llegar ahí requiere mucho trabajo. No, tiene todas las condiciones, pero requiere mucho trabajo. Fran, eh, ¿cómo van las cosas a lo interno de, del Partido de la Liberación Dominicana? Este, sabemos de que vive una crisis eh, política muy profunda, yo creo que la más difícil que le ha tocado solventar a este partido. Y sabemos también que el proceso electoral del año 2020 fue incisivo para el PLD. Antes de que me responda a eso, me gustaría que nos dé tu pronóstico de cara al año 2022 para nuestro país en el ámbito sociopolítico. Y así quizás entonces vamos adentrándonos de manera particular en el análisis ya eh, de este tema. Bueno, lo, lo, sabemos que los partidos viven crisis a nivel mundial. Son instituciones que lamentablemente han perdido mucha credibilidad por distintas razones. En, un, en unos casos han sido acusaciones de corrupción, en otros casos han sido por divisiones o por, eh, digamos que las dificultades para interpretar lo que la, la sociedad que ellos mismos van creando van generando como nuevas demandas. Entonces, en ese marco que es global, por lo menos que es latinoamericano, para no, no adentrarme en otras regiones, entonces en la República Dominicana también los partidos políticos enfrentan un gran reto. Hay un gran porcentaje de la población que hoy dice no, no me siento representado por ningún partido político. Y los que estamos en la política, los que estamos en los partidos, tenemos que enfrentar eso, porque eh, los partidos políticos como institución son fundamentales para la democracia. Los países donde los partidos políticos han desaparecido o han dejado de tener una fortaleza en, la, en, la, en el sistema electoral o en el sistema democrático, lo que hacen es vivir en constantes crisis. Nos vamos a Ecuador, por ejemplo, que para cada proceso electoral se crea una nueva coalición o un nuevo partido, bueno, pues eso genera crisis constantes. Sin embargo, cuando tenemos partidos fuertes, como ha pasado en la República Dominicana por lo menos hasta ahora, eh, podemos confiar en que el, en el sistema democrático hay espacios donde se pueda dialogar, donde se pueda llegar a, a acuerdos, para que el país siga avanzando, porque lo ideal es que siempre haya un conjunto de, de reglas o de decisiones en las que todos estemos de acuerdo y haya un grupo en el que nos pongamos a debatir. Entonces, en ese aspecto, entran los partidos políticos dominicanos y el Partido de la Liberación Dominicana en particular, eh, bueno, también recibe un, una situación difícil con lo. Que sucedió en las elecciones de 2020, que generaron situaciones también arrastradas de las primarias del 2019. Sin embargo, yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana de hoy está mucho mejor que el de hace un año y muchísimo mejor que el, el del hace 5 de hace un año, julio pero, pero el de hace un año después de agosto del 2020. De hace un año, sí, de hace un año. O sea, en el sentido. No, porque duraron unos meses en el poder. No es lo mismo, decía siempre arriba. Eh, que abajo en referencia a... No, claro, eso a me quien, refiero. A a eso me refiero, el, el Partido de la Liberación Dominicana de enero del 2022 está mejor que el de agosto del 2021 o el de enero del 2021 o el de agosto del 2020. Es decir, que esos problemas que enfrentamos, porque están, los hemos ido solventando en la medida en que hemos... Eh, nos hemos puesto a trabajar en que Pero esas se ha hecho un análisis que que de qué pasó. Hicimos qué, el noveno Congreso. ¿Por qué perdieron? ¿Cuáles fueron esas las causas para entonces trabajar en las posibles soluciones? Hicimos el noveno Congreso dedicado al profesor José Joaquín Bido Medina, la figura emblemática del, del, del partido. Y ahí se airearon muchas de esas situaciones. Bueno, desde la luz incluso se incomodó y se desvinculó. Él decía que no se analizó el por qué. ¿Cuál, bueno, cuál fue la causa de esa desvinculación del electorado? Con la opción del, que plantea o planteaba el PLD hasta ese momento. Yo estuve en esa comisión y lamenté mucho que el compañero La Luz eh, aireaba en público cuestiones que no llevaba a la comisión en la que podíamos haberla solventado, en algunos casos. Y también el hecho de que todos estábamos en una actitud proactiva de crear, de, 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 de transformar el partido, que fue incluso el lema del Congreso. Y bueno, él quizás no estaba de acuerdo con muchas de las cosas, pero ahí primó siempre el deseo de todos los que estábamos en la comisión de hacer el trabajo correcto. Y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, porque el Partido de la Liberación Dominicana hoy mantiene una eh, posición envidiable en el, en el panorama electoral, sigue, 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 es el segundo partido mayoritario, lo es, con suficiente distancia del más cercano competidor, y muestra un dinamismo que otras organizaciones políticas no tienen. Se juramentan nuevos miembros. Eh, constantemente estamos en el terreno trabajando, generando oposición proactiva y presentes, porque está. Yo entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una gran obra que mostrar, tiene una gran obra que mostrar y lo hace de una manera eh, inteligente, en el sentido de que no es enrostrarle a nadie que se hizo tal o cual cosa, sino que la experiencia nos valida para volver a hacerlo mejor. Que la... Frank, tenemos que hacer una pausa. Antes te voy a invitar a que veamos el contenido de Los Cinco Más para que luego me des tu opinión sobre lo que se presenta en el día de hoy. Adelante. En Los Cinco Más vamos a conocer cinco posiciones fijadas por el Partido de la Liberación Dominicana en oposición a algunas decisiones y procedimientos aplicados por el Poder Ejecutivo que dirige el oficialista partido revolucionario moderno. Número 5. Crecimiento económico. El PLD consideró como una burla el hecho de que el gobierno promocione un crecimiento económico mientras el costo de la canasta básica ha aumentado según cifras oficiales del Banco Central, donde se informa que su precio pasó de 36.083 pesos en agosto del 2020 a 40.074 en diciembre del 2021, para un incremento de 3.990 pesos equivalente a un 10%. Número 4. Felicidad del pueblo. El Partido Morado ha destacado en reiteradas ocasiones que los funcionarios del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader deben concentrar sus energías en resolver los grandes problemas de pobreza, educación, salud, falta de empleo y oportunidades que están padeciendo amplios sectores de la sociedad. Número 3. Endeudamiento. La alta dirigencia peledeísta ha mantenido una dura retórica de cara a los más recientes préstamos del gobierno dominicano, señalando que continúan con 500 millones de dólares en las primeras semanas del año 2022. Número 2. Subida de los combustibles. La organización política que ha dirigido el país por cinco ocasiones dijo que el incremento del petróleo es una guerra avisada por lo que el presidente Luis Abinader debe presentar medidas de respuestas para evitar sufrimiento al país con alzas de los combustibles. El partido opositor ha calificado de irresponsable al gobierno si permite una subida aún mayor de los combustibles en momentos donde se anuncia una desaceleración de la economía. Finalmente, la posición número uno, medidas por COVID. La Secretaría de Salud del PLD discurre que el gobierno ha privilegiado la línea de apertura económica, social y cultural sin ningún contrapeso serio en las medidas de salud pública, propiciando de ese modo el contagio masivo ante la brutal escalada de COVID evidenciada en las más recientes semanas, bajo el entendimiento de que un alto porcentaje de la población ya se ha vacunado. En los cinco más hemos presentado cinco perspectivas que mantiene el Partido de la Liberación Dominicana en oposición a algunas decisiones y procedimientos aplicadas por el Poder Ejecutivo dirigido por el oficialista Partido Revolucionario Moderno. Bueno, gracias por continuar en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, arroba Opiniones, nuestro canal de YouTube, donde pueden ver el contenido de cada semana. Fran, hablamos y presentamos en los cinco Omas un resumen, ¿verdad?, sobre temas que están muy en el tapete político de cara a situaciones que ya eh, se manejan. Eh, quizás señalamientos o cuestionantes o observaciones, digámoslo así, para esta gestión que está liderando el PRM. ¿Tu parecer sobre este análisis presentado en los cinco más? Mira, eh, hay muchos temas por los cuales está preocupado en este año. El COVID, la pandemia seguirá siendo una preocupación. Ahí mi crítica fundamental es que no podemos estar actuando como dicen popularmente a según. Es decir, debemos tener algún tipo de plan eh, donde se determinen cuáles indicadores nos llevan de un punto a otro. Yo recuerdo que antes de que asumiera el PRM el gobierno, teníamos un plan por fases y bueno, si se cumplen estos indicadores, pasamos de una fase a otra y vamos aperturando el país y vamos aperturando la economía. Creo que se debe volver a un, a un criterio parecido, donde digamos, por ejemplo, en el caso de, de la educación, sobre todo la educación pública, eh, digamos cuando, cuáles indicadores nos llevan a cerrar. Las escuelas o cuáles indicadores nos llevan a un método mixto porque no podemos estar eh, esperando que algún sindicato o algún grupo sea el que diga no, no, no vamos a ir a las escuelas o no vamos a, a dejar de, de hacer actividades públicas o artísticas, no, tenemos que tener algún tipo de plan. Lo que sí está claro es que tenemos que permitir que la actividad económica continúe, pero con esta parte que es tener algún tipo de plan de cómo manejar cuando tenemos una ola como la que estamos viviendo ahora. En el caso del tema, el segundo tema que también llama mucho la atención es el tema de, de los combustibles. Y yo pienso que es lamentable que el presidente de la República haya dicho públicamente que, bueno, va a haber un aumento de los combustibles porque el, el barril de petróleo sigue en aumento. De hecho, creo que ya está rozando los 90 dólares por barril. Sin embargo, él dice que no hay nada que él pueda hacer al respecto. Es decir, que el país no puede aguantar los subsidios requeridos para que ese impacto... No se ha recibido con tanta fuerza por los sectores populares, pero también por la clase media, que muchas veces decimos, no, vamos a cuidar a los sectores populares, claro que sí, hay que cuidarlos, pero hay que cuidar a la clase media también, que no tiene las condiciones para aguantar esta incertidumbre económica en la que vive el mundo y la República Dominicana. Y también el tema, otro tema importantísimo, es el, el, el tema de la inflación. Es cierto que es un tema global, que son factores que el. El gobierno y el presidente de la República no tienen el control para, para solventarlos, pero sí tienen la posibilidad de amortiguar ese efecto a las familias dominicanas eh, mediante políticas públicas. Por eso son tan importantes las políticas públicas. Es cierto que tenemos que crecer económicamente, y yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el mayor defensor de eso como política nacional. El crecimiento económico es incuestionable, tenemos que tener crecimiento todos los años. Sin embargo, ese crecimiento tiene que tratar de irradiarse a la mayor parte posible de la población o posible. De sentirse, ¿verdad? Claro, o sea. En el, el, el día a día. El que nos está viendo ahora mismo en la televisión, escucha que el país creció un 11, un 12% y senta la mano en el bolsillo y se pregunta: ¿Y el 12% mío de crecimiento uh -huh. dónde está? Entonces, en, las políticas públicas son las que permiten que eso se logre. Y por eso es tan importante que tengamos gobiernos que mantengan las que funcionan y que las que haya que hacer nuevas, bueno, pues que las hagan. Eso y es institucionalidad. Claro, y yo y creo que en este, caso, en este caso eh, ha faltado un poco de eso. El, el, no está claro cuál es el plan de gobierno. Muchas incluso de las medidas que se propusieron en el plan de gobierno del PRM se han abandonado, no, no se han cumplido, no se han cuál? ni siquiera iniciado. Bueno, por ejemplo, el tema de la nómina pública. Y dijeron, no, la nómina pública es un problema, tenemos que disminuirla a su mínima expresión. Y parece que al llegar se han dado cuenta que no, que había un Estado que necesitaba de un conjunto de personas que la pusieran a funcionar y la han mantenido, en la mayor parte de las instituciones se ha mantenido igual o ha aumentado. También se propusieron medidas económicas para las personas impactadas por el COVID. E incluso se llegaron a ofrecer hasta 10 mil pesos mensuales. Eso no se hizo, no se hicieron las actividades, las políticas públicas para los jóvenes, eh, estudiantes universitarios y otras más que, que pudiéramos mencionar. Pero siento que hay, que hay un vacío de políticas públicas importantes para que ese crecimiento económico que se anuncia eh, eh, con tanto verdad algarabía, bueno, pues se sienta en los sectores eh, del país. A propósito de que vamos eh, citando temas que gravitan en la agenda política nacional y que fueron presentadas por el periodista que colabora con el segmento Los Sin que debo declarar que, y, o aclarar que tal como mi participación en otros medios... Él elige sus temas de manera democrática y libre. Tiene libertad. Claro, esto es un espacio transparente y democrático. Fran, eh, hace varios días ya que has tenido una polémica interesante a través de tus redes sociales, específicamente Twitter, y eh, fue hasta casi primera plana una. Digamos que una diferencia pública entre el director de compras y contrataciones y tú, a raíz de unas declaraciones que hacía el funcionario, de unas cuentas, lo voy a leer textualmente, manejadas por fuera en el programa de solidaridad, hoy supérate, que la manejaba la vicepresidenta de la República, tú eras vicepresidente de gabinete. Director ejecutivo de la vicepresidencia. Perfecto. Entonces, ¿cuáles eran esas supuestas cuentas que se manejaban por fuera del sistema y por qué ustedes manejaban estas cuentas de esta forma? Mira, eh, la declaración en realidad es del Director General de Presupuestos, José Sergio Prespot, que en principio argumentaba una crítica al hecho de que se contratara personal a través de organismos internacionales y que eso, a su entender, era una violación a la ley 41.108 y que era una irregularidad, aunque es importante recalcar... Que él resaltaba que no era ningún tipo de ilícito penal, ni que era ningún tipo de caso de corrupción, sino que para él era una irregularidad. Y yo entiendo que él, eh, bajo sus criterios de manejo del presupuesto, él puede entender que eso no es lo correcto, no, no es lo ideal, más que lo correcto que no es lo ideal, y que había otra forma de hacerlo que para él era más idónea y tiene todo el derecho de hacerlo. De hecho, cuando la, eh, la anterior vicepresidenta Marita Cedeño responde a ese tema, dice, están en todos sus derechos de hacerlo de otra manera pero hacerlo como ustedes consideran no, no quiere decir que estuviera mal de la otra forma. Y ahí, la verdad es que el tiempo no nos da para explicar el por qué la nómina pública en, algunas, en muchas instituciones del Estado estuvo frisada por muchos años y eso llevaba a que se hicieran otro tipo de, de acuerdos para poder contratar personal necesario para la operatividad. Estamos hablando de que solamente en el 2020 el programa Progresando con Solidaridad, que eran las transferencias monetarias condicionadas, que ahora se llama Superat, eh, tuvimos que aumentarlo casi en 900 mil personas y quintuplicarlo por el tema de quédate en casa. Pero antes de eso, O cada sea, aumentar año, los beneficiarios, cantidad, no los empleados. Porque no, ahí no, se habló también de no. aumento de nómina. No no, 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 los empleados. Yo creo que tú nos expliques qué pasó en realidad. Claro, mira, hay, hay dos cosas que hay que diferenciar. Primero están los beneficiarios de los programas sociales, que hasta el momento que llega la pandemia eran eh, 823 mil con comer primero. Y que cuando le sumábamos los que tenían bonogás o los que tenían el tema del incentivo a la policía, aumentaba casi a 900 mil. Eh, ese número tiene que aumentar debido a Quédate en casa, que fue el trabajo que realizamos para atender la emergencia. Eh, y llevamos ese número a 1.500.000 hogares con una transferencia. Y le aumentaron el de valor 5 de la transferencia. 5.000 y 7.000. Ahora, antes de que llegara Quédate en casa, nosotros hacíamos aumentos de cantidad de familias al programa de 50.000 eh, hogares por año. Esa fue la meta presidencial que se estableció en el programa de gobierno y que fue al Congreso y demás. Entonces, eso está totalmente dentro de los parámetros normales, pero cuando tú entras 50.000 personas a un programa, hay una cantidad de trabajo que hay que hacer con esas personas y requiere más personal. Entonces, se buscaban maneras de financiar esas actividades. Esto se hizo dentro del marco de la ley. Claro, claro. Él, él, él luego hace un segundo tuit donde... Eh, eh, señala, tenemos en pantalla eh, ese tuit. Señala la transferencia de fondos que se hacía a Progresando con Solidaridad. ¿Qué sucede? Recuerden que en el 2004 se crea Solidaridad. Solidaridad, un programa que se creó bajo la coordinación del entonces vicepresidente Rafael Alburquerque. En el 2012, que es donde comienza a verse la, la, la tabla eh, MAMEI, eh, se fusiona Progresando, que era el programa que dirigía Margarita Saneño como primera dama, con Solidaridad era el programa que ya existía y se crea progresando con solidaridad. En el decreto de creación de ese programa se autoriza y se, y se eh, le da la instrucción a la Dirección General de Presupuesto a que se mantenga el presupuesto que tenía solidaridad y se sume el presupuesto que tenía progresando. Y por eso vemos dos barras ahí. Lo que sucede es que el presupuesto de Progresando era una cuenta operativa, lo que se conoce como una cuenta operativa, que recibe una transferencia desde el CIGEF, que es el sistema de gestión financiera. Y que una vez recibido se somete a todos los rigores de la ley de compras y contrataciones, de la ley de transparencia. De hecho, eh, el, la ejecución de ese gasto todavía está en la sección de transparencia de la página de Supérate, y se somete a la Contraloría Interna, es decir, cada cheque es auditado por el control interno. Eh, instituciones que funcionan con ese mismo eh, mecanismo, hay. Decenas. Todavía en este Todavía, momento? claro que sí, claro que sí. Porque es un mecanismo de trabajo, no es nada eh, que no esté ni legal ni que no pueda utilizarse. ¿Por qué Ahora, o a qué tú entiendes obedecen estas declaraciones del director de presupuesto? Yo pienso que quizás de inicio fue un, una, un tema aislado, que él lo vio como una irregularidad y quiso eh, decirlo. De hecho, es una persona a la que eh, admirábamos cuando nosotros en el poder y él en la oposición. La doctora Cedeño, de hecho, me mandaba a veces los tuits de él, mira, mira qué opina él, mira, mira, este tema pongamos la atención de cuestiones bueno, que pero él no observaba. puede llevarlo personal, no tiene que no, 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 por claro eso. No, 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 claro que no, no lo dejamos de mirar, <laughs> pero sí eh, resaltar que la importancia de que cuando hay una duda sobre algo, bueno, pues por lo menos dame la oportunidad de, de explicarte o, de, o llámame para decirte por qué eso así, no que nos enteremos en los medios o que se sienta que es un ataque político, que es lo que para muchas personas creo que quedó claro es lo que parece, porque eh, la continuidad que se le dio al tema hace pensar que se intentaba hacer daño a una figura que, como sabemos, es la principal eh, figura política que puede obtener eh, la candidatura presidencial para el 2024 y que puede disputarle la presidencia a Luis Abinader. Las encuestas así lo reflejan. Bueno, y a Leonel Fernández también, vamos a hablar un poco de eso más adelante. Sí, sí. Eh, Fran, hay otro tema en el que ha hecho énfasis tanto la doctora Cedeño como tú, a través de la, de la misma vía que es Twitter. Y me refiero al caso del fideicomiso de Punta Catalina. Dices estar de acuerdo con la figura, pero observa situaciones en el contrato. ¿Cuáles son esas observaciones que tanto la doctora Cedeño imagino que son similares porque, ¿verdad? Son parte del mismo equipo, observas en este contrato del fideicomiso Punta Catalina que se presentó al Congreso de la República. ¿Por qué no estás de acuerdo? Bueno, en primer lugar hay que edificar a la población. El fideicomiso es una figura, una herramienta jurídica eh, correcta para este proceso de Punta Catalina porque estamos hablando de una empresa que se convertiría en un fideicomiso que genera recursos y que requiere un método de administración que sea ágil y que permita hacer también otras operaciones financieras. Por eso decimos, el fideicomiso público es correcto como figura. De hecho, se utilizó en RD Vial, que es el que administra los peajes, eso se hizo en el gobierno de Danilo Medina, y ha funcionado a la perfección. Ha permitido que esas recaudaciones también sean operativizadas de una mejor manera y en un futuro no muy lejano creo que financiará por sí mismo eh, la, la creación de otras infraestructuras necesarias en las carreteras. Sin embargo, el fideicomiso público que se sometió al Congreso Nacional para, para Punta Catalina, el contrato, eh, tiene algunos temas que llaman mucho la atención. Sobre todo, en la capacidad de, de firmar contratos con un fideicomitente adherente. ¿Qué es el fideicomitente adherente? Es que una vez firmado el contrato y aprobado por el Congreso Nacional, ese fideicomiso público que se va a llamar Punta Catalina puede firmar contratos con otros fideicomisos eh, para que tengan participación en, en, los, en la empresa. Eh, sin embargo, llama la atención que eso no se establezca en el contrato que deba pasar por el Congreso Nacional, que a mi juicio entiendo que es lo correcto, porque seguimos hablando de un bien público. Ese es un primer aspecto que, al que hay que ponerle atención. Yo creo que se, se soluciona con simplemente agregar un artículo que diga que cualquier contrato a firmar por el, por el fideicomiso con un fideicomitente adherente debe también pasar por el Congreso Nacional. En segundo lugar, llama la atención el tema de... Eh, la designación de personas dentro del contrato. En el caso del contrato de RD Vial... Pero designación en qué o en cuáles funciones. Bueno, el presidente de la República designó un comité técnico con un grupo de personas que tienen la capacidad para hacer ese trabajo, son personas prestantes de la sociedad, no podemos poner eso en duda. Sin embargo, a amarrar eso en un contrato a 30 años, digamos que no es lo ideal porque no estamos hablando de funcionarios públicos. El, el fideicomiso de RD Vial... En el comité técnico pone al ministro de Hacienda, al ministro de Pública, es decir, a funcionarios Funciones, que podrán funcionario, cambiar las personas, instituciones. podrán cambiar las personas, pero son las instituciones las que están en ese en esa mesa que es la que toma las decisiones. La ocuparía la persona que ocupe la posición es más institucionalizada. Exactamente. Creo que también se puede salvar el tema con simplemente decir. Que eh, en el fideicomiso de Punta Catalina deberán estar estos funcionarios y que el presidente tendrá la facultad de nombrar a X cantidad de personas adicionales por decreto, porque entiendo que, que aporta a, al fideicomiso. Y eh, el tercer tema que también llama la atención en ese contrato es que hay una cláusula que permite al fideicomiso cambiar de fiduciaria en algunos casos, cumpliéndose algunos temas, y. Uno de, de los argumentos del gobierno para decir que el fideicomiso es correcto es que va a estar con la fiduciaria reserva, que es del Estado. Entonces creo que eso debe asegurarse, que siempre debe ser una fiduciaria pública, como es el caso de la fiduciaria reservas y que en caso de que se vaya a cambiar, bueno, pues tenga que volver al Congreso Nacional. Porque es que lo que necesitamos es que esto se fiscalice, porque Punta Catalina es un bien del Estado, es un patrimonio público, y que aunque fue demonizado por quienes hoy gobiernan, Dijeron que era una obra que había sido sobrevaluada, que era una mentira, que no iba a solucionar nada, que iba a destruir el medio ambiente dominicano. Bueno, ahora se dan cuenta que es una excelente obra y que era lo correcto, porque estamos hablando de una obra que aporta casi el 37% del parque energético dominicano, por un lado, pero además, como es una producción más barata de energía, fuerza o fuerza a los demás eh, que participan en el sector a disminuir su precio y eso es un ahorro de casi 300 millones de que dólares. Genera dólares al competencia, año. O que genera competencia, eh, digamos, dinámica, pero sí no podemos dejar de lado que impacte el medio ambiente porque es carbón, opera sí, con carbón pero está dentro, natural. Está dentro de las metas que podemos tener como país. Claro, eh, desde un inicio es importante aclararlo: el objetivo era hacerlo con gas natural, que era una energía que es más limpia. Sin embargo, al momento de comenzarse el proyecto, no había posibilidad de contratar gas natural hasta el 2023. Es decir, hoy no tuviéramos producción de energía con Punta Catalina. Sobre ese tema, y, y con esto nos vamos a pausa, la doctora Cedeño dice, sobre posible privatización de Punta Catalina, y ella dice lo siguiente, un bien del Estado no puede ser una oportunidad de negocio. Nos vamos a pausa y al regreso conversamos sobre este punto. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Y aquí seguimos conversando con Fran Olivares sobre los temas de interés, ¿verdad?, de la política dominicana. Y también, ¿por qué no?, sobre el aspecto socioeconómico, porque todos estos temas tienen, son transversales. Antes de, de continuar, me llamó mucho la atención un tuit que se presentó en pantalla donde tú decías, hacías un señalamiento de quién le había recomendado a la senadora del Distrito Nacional ser la, la presidenta, de la, la la presidenta de, de la Comisión de Hacienda. ¿Por qué tú haces esta observación? Me dio mucha curiosidad. <laughs> Mira, es que lamentablemente le pasa a muchos funcionarios del PRM y personas que están en posiciones públicas que tienen que mantener una coherencia con lo que en el pasado ellos decían que no estaba bien o que no servía. Entonces, yo hubiese sido el asesor de Faridera Full y le digo que si ahora ella va a tener que aceptar todas las deudas que ella decían que no debieron aprobarse nunca, pues no coja la presidencia de la Comisión de Hacienda, que es por donde pasan todas las solicitudes de deuda pública. Y ella tomaba un turno en el hemiciclo y, y bueno, hacía una defensa ideada de su, de su labor, que no es un cuestionamiento a ella ni a su honestidad, sino al hecho de que, bueno, por fin entendiste que la deuda pública es necesaria para muchas cosas y que no es algo que va al bolsillo de una persona, eso se necesita para financiar el país. Eh, pero sí ella hacía una aclaración de una de que, de que se ha asumido una deuda de casi dos mil y tantos millones de dólares, eh, pero justamente hace unos días el ministro de Hacienda dice que en el año pasado, 2021, el, el Estado Dominicano eh, tomó deudas por 221 mil millones de pesos. Que es deuda para financiar el presupuesto público. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos uno, el, el, el tercer, la tercera presión tributaria más baja de toda la región de Latinoamérica. Solamente nos supera Guatemala y Haití. ¿Qué significa eso que el Estado dominicano no recauda suficiente dinero para hacer las inversiones públicas que requiere la República Dominicana? Pero yo me pongo del lado de la ciudadanía cuando se le pide aporta más y la ciudad y la ciudadanía dice, bueno, pero bueno, es que no, dame más, dame mejores servicios o elimíname los temas de la corrupción, entonces es un círculo vicioso. Claro. Yo hoy hace poco, creo que fue incluso el mismo presidente bueno, Fernández, Bueno, bueno, pero, que pero dijo. a propósito de que menciona el, el tema de la corrupción, ¿cuál es tu parecer y, y en tu rol de abogado? sobre los procesos eh, en contra de la corrupción pública de varios cercanos, ¿verdad? Del presidente Danilo Medina, el expresidente Medina, de ex funcionarios de tu partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú crees que hay eh, aplicación de justicia selectiva o hay persecución política? ¿Cuál es tu panorámica como abogado? Yo pienso que eso está a prueba y que el Ministerio Público, para demostrar la justicia independiente que se pregona, debe actuar de igual manera con todos los casos que están en la palestra pública. No que haya un esfuerzo particular para ciertos casos porque hace pensar que son parte de una estrategia política. No tenemos ahora mismo los argumentos para decir que lo son, pero poco a poco se van configurando situaciones que uno dice, bueno, pero ¿por qué? Este mismo esfuerzo que se hace para estas personas, porque son de cierto entorno, no se hace con otros casos por igual. Y yo creo que el, el PLD lo que ha apostado es a que la justicia funcione. Porque en otros momentos de la historia hemos tenido, hemos tenido situaciones hasta parecidas. Y lo que ha habido es personas que han salido del país, o que se han refugiado, han pedido asilo político, o se han generado situaciones de convulsión social. Y hasta el momento, el presidente Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana, lo único que ha dicho es. Vamos a confiar en la justicia, que la justicia hay, actúe. Hay otro punto, y, y voy a ir rapidito porque el tiempo en televisión es muy traicionero. Eh, se ha puesto en la palestra pública el tema de modificar el 50 más 1 que establece la constitución a los fines de ganar la presidencia de la República. Este tema ya eh, varios partidos de oposición han fijado posición. ¿Cuál es tu opinión en el caso de que esto beneficiaría? Que de, de que sea beneficioso para la candidatura de Margarita Cedeño si ella resultara electa candidata a su partido, ¿tú estarías de acuerdo con esta modificación? No podemos estar de acuerdo con nada desde el punto de vista de un beneficio individual. Y cualquier modificación al 50 más 1 es un daño que se le hace a la democracia dominicana. Y si nos vamos a la historia, en realidad es una figura que ha funcionado. Solamente la hemos tenido que, util que utilizar una vez, que fue en el 1996, en el primer torneo en el que se aplicó. Y fueron por circunstancias muy particulares. A partir de ahí, los demás presidentes, a excepción de lo que sucedió en el año 2000, que Danilo Medina eh, podía haber ido a la segunda vuelta y decidió no hacerlo, eh, por ahorrarle al país ese otro proceso electoral. Eh, bueno, en todos los otros eh, procesos electorales hemos tenido un presidente que ha ganado con el 50 más uno. Entonces, ¿qué hace pensar que esa figura hay que cambiarla? Bueno, que porque hay que decirlo, quien hace la propuesta es una de las figuras políticas más importantes del partido de la revolucionario moderno, que es Milagro Ortiz Bosch, hace pensar que se han dado cuenta que en un proceso electoral en el 2024 no tienen cómo ganar las elecciones en la primera vuelta y de hecho nosotros apostamos que no tienen cómo ganar las elecciones y punto. Eh, bueno, tú, tú en, este, en ese aspecto, en tus redes sociales, eh, se generó un debate, creo que fue un podcast, porque a diferencia de lo que son los pronósticos hasta el momento, por la alta valoración... Que tiene o aceptación de la que goza el, el presidente Luis Abinader, tú llevas una teoría contraria. Claro, porque. ¿Cuál es que, tu teoría, Frank? Que, porque yo nada más veía en Instagram, no, que la teoría de Frank, pero eran unos sí. videos y se cortaba, o sea, no se veía completo. Sí, el, el presidente Luis Abinader eh, se presenta hoy a las elecciones y no gana en primera vuelta. Frank, pero todos los pronósticos, tiene, y todo, todas las. él la, tiene una simpatía. Los, los politólogos dicen que sí. Él tiene una simpatía que no se va a traducir en una votación como lo que sucedió el 5 de julio del 2020. Además hay que entender que los sucesos de, del 2020 no se van a repetir, por lo menos no en los próximos 20 años, y la historia nos lo, nos lo dice. Cada 20, 25 años la República Dominicana ha tenido situaciones que son, digamos, únicas en la historia en términos políticos y electorales, y ya pasaron el 2020. No se puede prever que en el 2024 haya un panorama igual donde hubo primero la cancelación de unas elecciones. Segundo, un partido mayoritario con una situación interna compleja y partido de gobierno en ese momento. Un partido dividido. Tercero, una pandemia, una pandemia global, que también, porque hay que entender una cosa: el, el mayor esfuerzo que hizo el, el gobierno del presidente Medina en los meses de la campaña y, y previos a las elecciones presidenciales fue para salir bien de la pandemia, y creo que en eso fuimos muy buenos. Y qué bueno, porque yo creo que en las dos cosas no íbamos a ser exitosos, no íbamos a lograr el objetivo político de mantenernos en el poder y a la vez atender efectivamente una pandemia que nunca se había visto. Bueno, la mayoría, la mayoría de los gobiernos eh, en pandemia perdieron las elecciones, esa es la panorámica internacional. Y la mayoría de los que ganaron en las elecciones no parece que van a ser un segundo mandato. Bueno, ya, ya veremos. Frank, no me puedo despedir sin preguntarte. Se ha hablado, incluso creo que eh, Omar Fernández y otras figuras políticas... Eh, dicen que no se descarta una eventual alianza entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú crees que esa, si resulta electa como la candidata presidencial del PLD, igualmente es probable una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD? Siempre es probable un, un proceso donde la Fuerza del Pueblo apoye al Partido de la Liberación Dominicana. Pero eh, imagínate esa boleta, Leonel Fernández. Margarita Cedeño, al menos legalmente, ya es posible porque se ha trascendido que están divorciados. Pero ¿qué tanta posibilidad tú le ves a esto? ¿Apoyaría a Margarita Cedeño al presidente Fernando o viceversa? ¿Veríamos nuevamente esa pareja presidencial hipotéticamente en el Palacio? Yo hoy veo un proceso donde la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández apoyan al PLD y a Margarita Cedeño para ganar la presidenciales del 2024. La probabilidad. Ahora, que eso sea posible va a depender de muchos factores que todavía estamos muy temprano para saberlo, porque estamos apenas en el 2022, la verdad es que esto ha comenzado temprano, pero cualquier proceso que vaya en beneficio del país, yo creo que el presidente Fernández estará sensibilizado sobre eso y apoyará eh, a Margarita Sereño y creo que arreglará algo que debió haber hecho en el 2019. ¿Qué será eso? Haberle apoyado a ella. ¿Y si al inverso? No, en ese momento, ella lo apoyó en el 2019, en las primarias, claro que sí. Pero se le claro criticó sí. mucho lo del beso y todo No, toda pero la lo situación. hizo, y lo hizo genuinamente, claro que sí, lo hizo genuinamente. Pero claro, ella misma lo ha explicado. Yo lo apoyé en, el, en, mi, en mi partido en el que yo creo, y entiendo que aquí es que yo eh, puedo descollar una carrera política, y el tiempo lo ha demostrado así. Pero ¿Qué eso pasó no significa que no pasó, haya. Una ¿Esa fue entonces la causa del divorcio? No, 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 no. De esa parte habrá que preguntárselo a ellos, porque no lo manejo. Bueno, muchísimas gracias Fran, de verdad, por compartir tus opiniones con nuestra audiencia. Queda siempre abierta la invitación. A ustedes muchísimas gracias por compartir una vez más. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el domingo.